Hola transfans, ¿cómo están ustedes? Soy Javitron y aquí les traigo una nueva video review. Bueno, ¿qué tenemos hoy aquí? Pues después del G01 Haiku, después del G01 Vexia, nos encontramos como en el G02 Minyan, todos de Meta Kei. O sea, después de Drift de la Extinción, Drift el último caballero, alguien ha pensado que se podían repintar como Bloodgeon. Es algo muy común que modos robots samuráis acaben pintándose o remodelándose como Bloodgeon, que es el samurái por excelencia de la franquicia, o uno de los samuráis por excelencia de la franquicia. Hasbro lo ha hecho muchas veces, por ejemplo con el Bloodgeon de Revenge of the Fallen, que salía del modo de ese Megatron tanque. No sé si fue antes el huevo o la gallina, pero bueno, salió ese Bloodgeon. Incluso luego salió como Banzaitron, también salió. Bueno, las cajas bastante similares, el mismo tamaño, son la misma, realmente es la misma figura, el mismo tamaño, con algunos remoldes, como ya vimos en la review entre este y este. Aquí predomina el azul, con una imagen difuminada de este Haiku. Aquí en Vexia tenemos una imagen más más realista, por así decirlo, más cómic y más realista, y esto sería una escena cómic total, es un dibujo completamente de este Bloodgeon con esa cara esquelética que tiene. Pero además la caja es muy parecida, llama atención que siempre ponen el nombre en la espada, aunque en este caso parece que es la vaina más que la espada, como luego veremos. Es una vaina de un color bastante que os he hecho. El color sí, es el verde justamente. Está comprando, pero sea verde o naranja, porque le han dado un tono para conseguir este samurái bastante curioso. Pero además la caja es más o menos muy parecida. Ven ustedes que aquí tenemos un ribete y aquí también, y ese no tiene ribete. Por los lados, pues vemos aquí el modo alterno, y aquí no vemos nada de nada, ni mucho ni poco. Por la parte trasera nos encontramos el warning y el mismo fondo que la parte delantera, aunque con la salvedad de que aquí incluye varias tomas del modo robot. Y por aquí nos encontramos el otro modo alterno. No va a haber review de ese modo alterno porque me parece una soberana bazofia. Ya lo he explicado muchas veces, porque no parece ni un helicóptero. Hay que imaginárselo mucho para pensar que eso es un helicóptero. Sí que las cajas son muy parecidas. Luego para arriba y para abajo pues no tienen nada. Nada de nada. Y bueno, tengo que decirles también que vamos a tener en modo alterno a este y a este, en modo robot a este y a este, porque no voy a transformar más figuras. De hecho, hay que dejar una en modo coche para luego saber, una en modo alterno vehículo, para luego saber cómo transformarla, porque si no, es increíble. De hecho, si no hubiera tenido este sin transformar, si no hubiera tenido este en modo alterno, no sé si hubiera podido llegar a ese modo alterno con el Drift original. Como ven ustedes, la caja es exactamente igual. Bueno, ustedes lo mismo. Único que la posición de las armas pues va cambiando. De hecho, no son las mismas armas. Aquí, por ejemplo, estas armas que le quedan en la espalda, aquí no las tenemos, porque claro, no es Drift. Ya no es Drift, ahora es Bloodgeon. Entonces, no tenemos esas armas. Y las armas que lleva en la película, pues ahora han cambiado a estas katanas en su vaina, con ese verde tan curioso. Vean ustedes que lleva un plástico también para proteger la figura, y vean cómo ha pasado del azul a un naranja fluorescente, realmente, que es casi dañino para los ojos. En cuanto a los extras, pues este teníamos aquí los misiles del modo arte emulador y los retrovisores con esas piezas para ponérselos, para que hacer el efecto espejo. Aquí tenemos estas piezas para colocar las vainas de las katanas, luego lo veremos a ver, los retrovisores y también ese efecto espejo. Y además tenemos esto, que es para, en el modo alterno volador, le voy a mostrar cómo se pone, pues no voy a hacer ese modo, es para conseguir el, bueno, las hélices que tiene arriba, pues claro, ya no son las mismas armas, había que hacer algo para conseguir poner las armas. Bueno, en cuanto al manual, como ven ustedes, fíjense, tenemos los tres manuales aquí. Tenemos el de Bloodgeon con la misma imagen que vimos en la portada. Rexia, Haiku, perdón. Y no, Haiku y Rexia. Estaba ya dudando, pero no. El G01 B me han llamado. Ven ustedes que este sí es Haiku. Y este es Rexia. Pero ahí pone Haiku. Pues no me había fijado ese detalle. No sé si se lo dije en su día durante la review. El manual es el mismo, el manual, de hecho, oh no, perdón, tenemos que ponerlo así, exactamente, por eso me estaba dudando. Pero ven ustedes que han puesto en ambos, ha puesto Haiku, no sé si en su día lo hice en la review, pero bueno,
El manual sería así, serían las imágenes de la caja en el manual. El manual, como ustedes están viendo, pues es el mismo, foto arriba, fotograma arriba, fotograma abajo. Bueno, ustedes lo que ven aquí son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia, de hecho, si se dan cuenta, no tiene color el molde para que nos valgan todos los manuales. Si se dan cuenta, lo que cambia es justo la parte de abajo, porque aquí nos explican cómo colocar las hélices. Y aquí, en cambio, como no se colocan igual las hélices, ya tenemos imágenes reales de cómo colocar las hélices y cómo colocar las vainas, con estas cosas, piezas detrás, en la parte trasera de la espalda, porque no es el mismo personaje. Así que nada, con ustedes, es algo, ya te digo que es común que al final Blue Gun aparezca a partir de estos modos, es algo normal. Así que vamos a ver qué tal les ha quedado este personaje. Tengo que confesar que según lo saqué del blister, pues me tuve que poner la gafa de sol, porque ese naranja fluorescente que le han dado tiene que ser dañino para los ojos. Es demasiado, demasiado brillante. Y luego el rojo que le han dado, pues tampoco ayuda mucho. De hecho, parece incluso un molde diferente a esta primera versión, pero no, es el mismo molde, exactamente igual. De hecho, fíjense que todo el lateral es el mismo, pero claro, el rojo que le han dado, por ejemplo, a las llantas, hace que se vea casi que diferente. Fíjense que le han dado un rojo intenso, por decirlo de alguna manera. Y también, pues eso, todos los cristales en ese rojo translúcido, pues también son, cuanto menos, son muy, muy, muy llamativos. Fíjense también esa parte roja que le han dado a la parte de los bajos del coche, que se continúa por la parte trasera, ¿ven ustedes?, dando la vuelta a toda la parte trasera. Es que es un color, ya les digo, que se ven los detalles de otra manera. No entiendo por qué esta bisagra la han dejado en negro, la peor pintado. Claro, es metálica, quizás el roce haría que se despintara, podría ser por esa razón. Pero fíjense qué color más, fíjense cómo brilla, con la luz, qué color más intenso, por así decirlo. Las luces rojas de la trasera siguen estando pintadas, tiene el mismo, digamos, defecto que este, que es que esa parte está pintada, es una bisagra y se mete dentro de arriba, del color de arriba, entonces queda un poquito extraño. Por lo demás, como ven ustedes, por los detalles y todo, pues es lo mismo exactamente. No hay ningún cambio, ninguna modificación. Es el mismo molde, exactamente con los mismos defectos, como esta pieza que siempre se queda un poquito suelta. Ahora haré un recordatorio para mi yo del futuro. A ver, ustedes, que haremos un recordatorio para ver cómo se transforma por la parte de abajo, porque yo tengo que dejar uno para poder transformarlo. Con ustedes, pues eso es. ¿Qué parece? Parece otro coche, parece otro modelo. No parece el Veyron, realmente el Bugatti Veyron. Parece otro modelo completamente diferente. Creo que me ha quedado bastante bien. Pero para ser también encajado, fíjense detrás. ¿Ven ustedes cómo ahí se ven un poquito abiertas estas partes? Eso es porque le falta un poquito por encajar. Este está perfecto prácticamente. Pero esto es a lo que yo puedo aspirar, dejarlo así, no puedo aspirar a más realmente. Bueno, por delante es quizás por donde menos me gusta esta nueva versión, porque, no sé, unos, quizás esta parte, no hacerla tan roja, ven ustedes, aquí es que queda bastante mejor el morro, que el morro con el rojo sobre el naranja queda un poquito extraño. Vale, he hecho todo naranja, o haberle dado un poquito menos de color. Yo entiendo que esto es la parrilla y por eso lo pinta en otro color, pero es que se ve un tanto extraño. Bueno, ustedes en el modo alterno son exactamente iguales. Seguramente, luego lo veremos, pero seguramente cambia el pecho, que es lo que suele cambiar siempre en estos modelos, como pasaba de este Drift al siguiente Drift que salió, al del último caballero. Cambiaba esa parte. Los faros son muy raros pintados en ese rojo. Quizás, no sé, un rojo pues como este, más, a lo mejor es el mismo rojo, lo que pasa que claro, aquí entra mucha luz y aquí no introduzco en ningún sitio, quizás es el mismo rojo, pero un rojo más, más transparente, no tan oscuro, porque aquí sí que parece que esos sean faros, pero eso sí que parece una cosa extraña, es una cosa bastante extraña, pero como ven ustedes, ya les digo que es que no se ve
nada del interior. Es que fíjense que el color, de el color, cuanto menos es muy atrevido. Vamos a dejarlo en atrevido, por no decir otra cosa. Claro, aquí las partes azules claras son las mismas que en estas, pero claro, es, por ejemplo, es que no entiendo por qué, si esto es parrilla todo, aquí está en negra todo. Si esto es parrilla, ¿por qué pintas el trozo en rojo y los demás en amarillo? O todo rojo o todo amarillo. Hubiera sido la clave. Si pintamos todo esto rojo, pues a lo mejor hubiera quedado un poquito mejor y no hubiera quedado tan extraño. Como ven ustedes, este rojo deja pasar bastante más la luz y vemos todo el interior, cuando en este ejemplo el interior no lo veíamos. Pero digo que es un rojo, cuanto menos, es bastante atrevido. Aquí ven ustedes que la visera está sin pintar en negro, pero se ve bastante menos que aquí. Pero ya es un color, pues eso, es un color para valientes. Y esta parte de aquí que nunca acaba de encajar bien, porque bueno, y bastante que está ahí. Y este es el recordatorio para el Javitron del futuro. Javitron del futuro, si alguna vez tienes que transformarlo, que esperemos que no te transformarlo más al modo alterno, voy a dejar este, voy a dejar el modo alterno y no ha quedado mal. Si alguna vez tienes que transformar al modo alterno, Javitron, este sea la forma. ¿Lo ves, Javitron? Esta es la forma de transformarlo. Así tienes que dejarlo. Esperemos que no suceda eso, pero si sucede, Javitron, así hay que dejarlo. Y les dejo esta imagen estática para que ustedes traten de encajar todas las piezas. Sobre todo, fíjense, aquí el problema es que este brazo hace así y este brazo hace así. Y uno con otro tiene que encajar. Ese es el mayor problema. Yo en el mío, en este, no han acabado de encajar del todo perfectamente. Ahí me falta un poquito de encajar bien. Me falta un poquito. No mucho, no, casi lo he clavado, casi lo he clavado, pero aún no han encajado del todo bien porque estas partes no están rectas completamente. Me ha faltado un poquito de nada, pero bueno, Javitron del futuro, esto es lo que tienes que hacer si algún día sale otro. Por cierto, ruedas de goma en todas las versiones, y ya ustedes lo he dicho, las versiones, vean, bueno, la verdad es que la llanta está chula, porque ese toda roja con ese areola verde alrededor, no queda mal, queda bastante bonita. Es un color atrevido, es atrevido. Y algunas decisiones que me han gustado, que esto, por ejemplo, lo he dicho, hubiera sido otro color. Pero claro, yo, bueno, y como poseedor de tres moldes de esta figura, pues este va a ser el modo alterno y otros dos van a ser el modo robot. De hecho, pensaba que iba a decir este modo alterno vehículo, el negro el modo alterno volador y este modo robot. No. Modo alterno vehículo, modo robot y modo robot, porque el modo alterno volador no existe. Así que lo dicho, no creo que nadie luzca esta figura en este modo alterno. Pero, ya le digo, que es tan raro, es como decía muchas veces yo, es tan feo, tan feo, tan feo, que me gusta. Y ahora les dejo una imagen de mi humilde garaje, que a ver ustedes. Bueno, Hot Rod de X9, tenemos a este Drift de Le da la Extinción, tenemos a Bumblebee de las primeras películas y tenemos a este. Con esta imagen solamente quiero mostrarles que el color que le han dado es cuanto menos atrevido. Fíjense, por ejemplo, comprado con Hot Rod, como es como el cielo y la tierra, el color, Es un color bastante, bastante atrevido en todo, No solamente es el color elegido como base del molde, es pues las llantas, los parabrisas, es todo bastante, bastante atrevido. Bastante, bastante atrevido. Yo digo que no sé yo si alguien en su sano juicio lo va a exhibir en este modo alterno. Fíjense incluso con Bumblebee, que el color de Bumblebee es este amarillo limón, también siempre aparece un color bastante valiente, incluso con Bumblebee. Es que claro, Bumblebee no es fluorescente con este molde, y eso con el color de Bumblebee, repito, siempre ha parecido un color muy deportivo, pero también un color valiente para darle a un auto. Pero es que ven ustedes que no, que las llantas, es que es todo, es un atrevimiento absoluto en este caso el color que le han dado. Ya no sé, cuando uno lo lleva mirando un rato ya, pues no lo ve mal del todo, pero le digo que el color se las trae. Es un color exclusivamente para valientes. Y aquí una pequeña imagen, como intento hacer muchas veces, para que vean ustedes el cambio de tamaño sustancial que hay de un modo al otro. Yo no sé a veces cómo meten
tanta masa para conseguir este cambio de tamaño tan brutal. Que fíjense que es, parece que sea mucho más grande que el modo alterno. De hecho, uno ve este modo alterno y piensa, no, no será un robot tan grande como este. Pues sí, sí que sale, fíjense. Y fíjense qué bonitos que se ven los dos juntos. De hecho, me gusta cómo se ve el rojo, luego sale el modo alterno como queda. Me gusta cómo se ve este rojo con ese. Este drift de El Último Caballero, en un drift muy vibrante. ¿Ven ustedes esa imagen? Ahí voy a hacer una foto justo. Esa quizás sea la portada de esta review, porque creo que queda muy, muy bonito. Así que conforme están los dos juntos, se ven de 10. Y me encanta este molde. Es un molde que realmente, en modo alterno está bastante bien, una buena bisagra que otra, pero bueno. Pero es que en modo robot es casi perfecto. Fíjense como un cambio de color radical, drástico, hace que un molde se vea completamente diferente y valga para hacer dos personajes. Porque fíjense que aquí el cambio es el cambio de color. Porque lo único que han hecho es cambiar el color, la cabeza evidentemente, para presentar al personaje que queremos, y luego el cambio del pecho. Este sería el pecho de la primera versión de Drift, que es diferente del pecho de una versión, y tan diferente de esta tercera versión. Pues con esas tres cosas, cambio de color, cambio de cabeza, cambio de pecho, tenemos un personaje totalmente diferente. De hecho, fíjense, por ejemplo, que las piernas son totalmente iguales. Pero claro, la protección al cambiar de un bicolor a un solo color, pues se ve diferente. Todo el cinturón también es exactamente igual, pero claro, los cambios de color tan drásticos hacen que se vea diferente. Fíjense el pecho, qué bonito se ve también. Muy bonito. Es un personaje que tiene una proporción muy buena, un molde que tiene una proporción muy, 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 muy buena. Vean, pues todo el lado, los detalles en verde que le han dado, por ejemplo, al brazo, como resalta mucho sobre el rojo. Claro, en modo alterno el color era muy raro, pero aquí el color ya va teniendo sentido, ya tomando forma y teniendo sentido. Mismo, la protección ya no es roja y negra, es simplemente naranja. Vean ustedes, pero el molde es el mismo. De hecho, estuve dudando si ponerle esta parte así o tratar de transformarla de otra manera, porque no me acaba de convencer mucho ese cuello que le queda. Por aquí sí que tiene sentido, pero este cuello queda un tanto extraño. Pero vean cómo la rueda falsa, todo es igual, cómo se ocultan las ruedas. Aquí dentro se oculta la rueda perfectamente. Todo, 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 todo es igual. Incluso esta parte flotante, por así decirlo. De hecho, es el mismo negro. Es curioso, es de los pocos colores que repiten. Bueno, el mismo negro. Quizás este sea, no lo sé, gris muy oscuro, ese sea negro. Puede ser. Pues esa parte flotante, que son ustedes que tienen movimiento para la transformación, es quizás el único color similar que hereda del otro molde. Dije negro, no, sí, es gris. No es el mismo negro, parece el mismo negro, pero es el mismo negro. Es un gris. Lo único que no me gusta de este molde, según ustedes, es que las piernas se le abren demasiado. No se pueden juntar las piernas, ya lo dije en las reviews de estos dos. Y es lo único que estos muslos, no sé, haber hecho algo. Quizás lo tengo mal transformado, no lo sé. Si estaba transformado, ustedes me lo dejan en los comentarios. Pero en principio es así. Es lo único que no me gusta, es que no se pueden cerrar completamente las piernas. Fíjense, por detrás lo mismo. Aquí tiene ese gris, que es lo único más parecido, aunque este tiene más colores. Y lo demás, pues eso, las piernas, el color cambia. Pero lo que es el molde es exactamente igual. De hecho, toda esa parte de la espalda, miren ustedes, es exactamente igual en un molde que en otro. Incluso detalles como, por ejemplo, los codos, pues también son iguales. O esta parte de aquí, que aquí es un rojo. Bueno, aquí es negro, aquí es rojo, que es una parte que está oculta. No me he entendido por qué, porque para la transformación viene plegada, porque se abre esta parte, pero bueno, se abre esa parte, nunca lo acabo de entender. Por supuesto, no trae las espadas a parte de arriba, porque ya no es Drift, ahora es Bludgeon, es otro personaje completamente diferente. Lo dicho, muy, muy bonito. Quizás esta parte sea más bonita pintada que esta, pero es un color que le va perfecto a este personaje, de verdad, que hace que se vea muy, 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 muy bonito. Permítanme ahora que les haga un acercamiento para ver esa cabeza sacada del mismísimo infierno. Vean ustedes, qué bonito.
espectacular la cabeza, con ustedes esos ojos rojos brillantes, aunque los de la visera estaba un poquito, pero vean como el casco, este casco de samurái, queda perfecto. De hecho, creo que de los tres es el que mejor se ve realmente, al menos la cabeza. Vean ustedes esa calavera. Qué bonita, qué detallada. Fíjense el detalle de los dientes, qué detallada. Y luego lo dicho, queda muy bien el molde con estos colores. Queda realmente bonito. Vean el brazo, qué bonito se queda. Es discutible lo de los dedos negros. Me parece un poquito discutible porque realmente he visto Bluegion con versiones con los dedos amarillos, pero es discutible. Lo que le decía, la parte trasera es la única que no me acaba de convencer mucho. Es, no sé, algún detallito no hubiera venido mal. Es igual, tiene hasta, bueno, tiene la misma articulación, tiene también el mismo ganchito para engancharlo a la parte del capó, del modo, porque es el capó del modo alterno. Fíjense, el único detalle en gris es este de las piernas, es curioso. Este de las piernas. Queda tan bonita, ¿no? Esa llanta. Pasa que lo raro es que la llanta aquí es roja y aquí es verde. Pero bueno, no lo sé. Muy, muy bonito. Vamos a estar en este. Solo ustedes que esta parte puede echar un poquito hacia adelante para estar tan pegada. Fíjense la protección. Muy, muy bonito. Estos tornillos van a estar tapados, estos del pecho. No sé por qué no vienen tapados. En la primera versión de Def sí que traía unos. Especie de tapitas para colocárselos, pero en esta no bien lo dicho, la cabeza es completamente espectacular. El problema es que el molde es el mismo, la articulación es la misma. Me ha gustado, bueno, articulación es fricción todo, pero tiene bastante rango. Fíjense, el brazo incluso tiene aquí en el hombro una doble articulación en el hombro para poder articularse, pues todo lo que ustedes quieran. Doble articulación en el brazo, dedos van los cuatro juntos, no me preocupa el pulgar por separado. Tiene su Arch Crunch también, sin ningún problema. Y luego las piernas sí que están un poquito impedidas por las protecciones, aunque las protecciones pueden menearse, bueno, pueden moverse un poquito para no molestar tanto, pero sí que están un poquito impedidas por las protecciones. Luego tenemos la articulación. Me ha gustado algún ratchet más, pero bueno, en general está bien. Hay unas partes que les cuesta más encajar que otras, y luego el pie está articulado. Lo dicho, creo que de los tres, el que dijéramos, bueno, son todos samuráis realmente, pero el que mejor aprovecha el molde, por la cabeza, por todo, creo que es este Bluegion, que queda realmente genial. Los extras para esta figura sería esta pieza para poder hacer el rotor de las hélices y estas espadas, estas katanas en sus vainas. Bueno, y también esta pieza extra para colocar las vainas en esta posición, que luego va a tener una función extra que no pone en el manual, que lo he descubierto a base de ver fotos, aunque tenía su lógica cuando vi la vaina por primera vez. Bueno, las vainas en color verde quedan, fíjense, puesto así, en una pose como así, sin darse importancia. Puesto así un poquito de lado sin darse importancia, fíjense que bueno, no hace falta ni que saque la espada siquiera. Con la espada envainada ya se ve completamente espectacular. Fíjense qué bonito. Y tengo que reconocer que en un principio me parecía muy rara la forma de sujetar las vainas con esa pieza, pero queda realmente bien, no molesta para nada y luego tiene su función. Es cuando a una pieza le das una función o una doble función, pues claro, hace que cobre más sentido. Queda muy bien, lo dicho, simplemente así poniéndole una pose, como un poquito así, no me da importancia. Fíjense qué bonito que se ve, es completamente espectacular, muy, muy bonito. Luego, bueno, tenemos las espadas, que lo único que no me gusta es que no van bien sujetas, van sujetas a este, no sé por qué tiene este pivote de aquí, porque van sujetas aquí a este pivote redondo, fíjense, a ese puerto, con ese pivote redondo las sujetas. Entonces no sé exactamente qué función tiene esta parte de aquí. De hecho en el manual no pone nada, pero bueno. Luego, la vaina, fíjense, cuando la vi la primera vez, pensé, ¿y por qué está esta parte hueca? ¿Y por qué tiene como un cañón en la punta?
valdrá para algo. Y luego ya mirando fotos me di cuenta de para qué valía. Bueno, lo dicho, la vaina entra perfectamente y queda muy bonita. Es en verde con detalles en rojo. Queda muy bonita. Y luego la katana, fíjense, en doble color para hacer ese símil, como si tuviera ese filo, no es de hierro, o sea, con Leonardo de Hit Boys, por ejemplo, pero es muy, muy bonita. Muy, muy bonita. Y se puede sujetar en la mano perfectamente, aunque ahora siempre pasa lo mismo. Me costará un huevo sujetarla porque siempre estas cosas en cámara pues cuestan el doble. No, miren, ya entró. Vean ustedes, ¡buah! Es que se ve espectacular. Dando el color verde en un principio parecía raro, pero hace un contraste con ese amarillo anaranjado que tiene, brutal. Fíjense qué bonito que se ve. Muy, muy bonito. Luego, es muy diferente, lo dicho, ¿eh? Como se ha caído, no me acaba de convencer esa sujeción. Es muy diferente al arma estándar que trae la Fiora. Son prácticamente igual de largos. Y tiene su lógica porque tiene que formar las hélices luego en el... Bueno, aunque esta hélice se forma de un modo diferente. La voy a cargar y no la voy. Es que está apretada ahí. Bueno, da igual. Lo dicho, son casi igual de largas, pero son muy, muy diferentes. ¿Cuál me gusta más? Pues no sé. Este drift le queda muy bien y esta Blood John le queda también realmente genial. Luego tenemos la función que les dije, que por qué tenía esta especie de cañón en la punta. Si venimos aquí y quitamos esta parte, que cuidado porque están metidas en un puerto triangular y quizás tengas que incluso cortar para poder sacarlas porque entran muy muy ajustadas, no puedes sacar una. Fíjense que tiene un puerto triangular, ¿por qué? Pues porque es así el molde. Puerto triangular le cuesta un poquito sacarla. Pensando un poco, se puede descubrir que esta parte va encajada aquí y que nos va a quedar pues una de las armas típicas de Blood John, porque una de las armas típicas es esta especie de rifle que tenía. Bueno, armas típicas, armas que han dado a diferentes representaciones que ha sido de Blood John, fíjense, y se puede colocar también perfectamente. Vamos a quitar ya esta cámara, aunque ahora lo que digo siempre, digo perfectamente, fácilmente, me costará la vida colocarlo, seguramente, pero en principio, fíjense, no, pues no nos ha costado. Lo único que hay que intentar, doblar un poquito los dedos para que los dedos queden metidos por dentro, porque queda más y más bonito. Y ya, pues vean qué rifle, vamos a colocarlo en su sitio, qué rifle más espectacular nos queda. Muy, muy bonito. Por eso que una pieza tenga una doble función hace que se vea muy bien. De hecho, fíjense qué bonito que se ve. Fíjense ahí poniéndolo, colocando la mano bien para que pueda aquí sujetar el rifle. Ya se nos salió ahí. Pues cuesta poquito sujetar, pues aquí hay que cortarlo. Poniendo la mano ahí para sujetar el rizo, fíjense. Uf, qué chulo, de verdad. Que es una figura que en este modo robot, modo alterno, tengo que reconocer que los colores son cuanto menos atrevidos. Pero en este modo robot, wow, fíjense qué bonito con su rifle. Qué bonito. Y luego, para hacer el rotor, simplemente venimos aquí. Colocamos esta parte de aquí así. Ay, no, pues no quiere entrar. Entra maldita. Ahí entró. Y esta parte aquí así. Para hacer ese pues improvisado rotor. Pues bien. Se pueden ustedes colocar la vaina si quieren, pero yo creo que con la vaina queda un poquito extraño. Tiene más sentido, aunque sean dos espadas, tiene más sentido que la hélice tenga esa forma más que la vaina. Pero lo dicho, las rosetas que tiene hacen que se vea espectacular. Y no sé por qué en el manual no pone cómo colocar el rifle, porque me parece una tontería que se han saltado ese punto. Pero fíjense qué bonito que se ve. De verdad que en el modo robot esta figura es espectacular.
Y acabamos esta review con algo que creo que no hace falta, que es una comparativa de escala en el modo robot. Y digo que no hace falta porque esta figura no estaría dentro del universo de las películas. Bueno, sí que sea un Blue John tipo película, pero quizás encajaría más dentro de los cómics, no lo sé. Ya juguen ustedes con qué lo quieren poner. Ya digo que creo que no sería de este universo, pero bueno. Tenemos a Hot Rod de X9, tenemos al Bumblebee Black y tenemos, bueno, a este Drift de El Último Caballero. Bueno, la escala sigue siendo la misma que tenía Drift, entonces ya digo que aquí no hay mucho más que decir. ¿Se ven con las figuras de la película? Por ejemplo, con este, pues se ve espectacular. Pero ya digo que creo que es un Blue John más orientado al cómic más que a las películas. Bueno, se ve espectacular. Esto es espectacular porque es, al fin y al cabo, es una figura que tiene un origen de un molde de la película. Entonces se ve espectacular. Muy, muy, muy bonito. Bueno, vamos ya resumiendo que no quiero alargar esto mucho más. $120. Mínimo, hay que tener un molde. Bueno, una figura de este molde, para ser más exactos hablando. Son tres, está los dos Drift, el del Último Caballero, el de la Era de Extinción, y este mínimo hay que tener uno. Si pueden tener los tres, mejor, porque es una figura de una calidad excepcional. Sí que de cada transformación es un infierno completamente. Es un infierno de transformación. Pero es una figura excepcional. Excepcional. Por $120 no hay, no sé, hay muy poca gente que le pueda dar por $120 esto. Ya veo, Fans Toys, Fans Hobby, ya es un... Esto, Metagate en este caso, para que Metagate tiene cuatro figuras, es el problema. No es como Fans Hobby o Fans Toys, que tiene una carrera más dilatada. Pero en $120 hay poca gente que les pueda dar algo así. Es que es... Tiene tres modos, uno lo vamos a desechar, pero el modo alterno, el vehículo y el modo robot son espectaculares. Así que por $120 no lo duden. Mínimo que tener uno de los tres. Y si meter los tres, como tengo yo, aquí tenemos al tercero en espíritu, mejor, mejor que mejor. Pero mínimo hay que intentar tener uno de los tres. Yo si me aprieta mucho, a mí el que más me gusta es este. Pero quizá yo tendría el Drift, el primer Drift, el Drift azul tendría yo, porque es el personaje representativo de Drift y no creo que ninguna compañía saque un Drift de esa clase. Entonces yo, que más me gusta es este, pero yo tendría uno de los Drift de los dos, porque era de los dos antes que este, quizás la primera versión. Pero ya digo, uno mínimo, uno de los tres hay que tenerlo. Mínimo, es obligatorio. Es una obligación tener uno de los tres. Así que no lo duden y compro, pues una compra espectacular. Bueno, amigos, como siempre les digo, comenten. Y vuelvo a comentar. Hasta luego, amigos.